¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino y hoy me gustaría explicaros cuáles son las principales diferencias entre una superficie de granito y una de silestone y cuáles son las ventajas de cada una de ellas. Comencemos por el principio. ¿Qué son exactamente? Silestone es una superficie mineral híbrida que combina en su composición minerales premium y materiales reciclados. Lo hace gracias a una tecnología propia que se llama Hybrid Plus, con la que Cosentino ha conseguido, además, impulsar un proceso de producción más sostenible en el que se emplea un 99% de agua reciclada y un 100% de energía eléctrica de origen renovable. Por su parte, el granito es un mineral natural que se extrae de una cantera en forma de bloque y que se procesa para convertirlo en una tabla con la que luego se realizarán las encimeras o las losas del suelo. Hay muchos tipos de granitos y cada uno cuenta con una composición muy diferente, lo que hace que sus propiedades sean muy variables. Y puede que te estés preguntando cuál de los dos es menos poroso. Sin duda, silestone, porque su porosidad es prácticamente nula. Por el contrario, cada granito tiene una porosidad diferente y puede presentar zonas más débiles y más sensibles a manchas, humedades y eflorescencias. ¿Cuál se limpia más fácilmente? La limpieza cotidiana de silestone se realiza con agua y jabón neutro. No necesita ser repulido ni abrillantado, mientras que el granito, al ser más poroso y mancharse más, requiere tratamientos sellantes periódicos que lo pueden oscurecer. ¿Y cuál de los dos resiste mejor a los impactos y al rayado? Silestone disipa mejor la energía de los impactos. En el caso de los granitos, tarde o temprano se producirán desportillos en los cantos biselados. Sin embargo, en cuanto al rayado, ambos tienen una muy buena resistencia. Y en el gran formato, ¿cuál es mejor? Silestone está disponible en espesores de 12, 20 milímetros y 30 milímetros, los mejores granitos en 20 o en 30 milímetros, lo que se traduce en un peso mayor y más dificultad a la hora de su instalación. Además, silestone tiene una excelente resistencia a la flexión. Gracias a su formulación industrial, puede resistir esfuerzos por movimientos o tensiones imprevistas mejor que los granitos, que son materiales mucho más rígidos. Y si hablamos del diseño, ¿cuál nos da más posibilidades? Los colores de silestone veteados o marmolados tienen el dibujo en toda la masa, algo que se aprecia especialmente en los cantos y en los huecos de los fregaderos. Aunque los granitos también son full body, no tienen apariencia marmórea debido a su propio granulado. También con silestone se puede hacer fregaderos y lavabos integrados con la encimera para eliminar de una vez por todas las antihigiénicas juntas. En caso de los granitos, esto no es posible. ¿Qué material se comporta mejor frente al fuego? Ambos son incombustibles, pero en el caso del granito, cuando se utiliza como encimera, se suele reforzar con una malla resinada que sí que es combustible. ¿Qué material es más fácil de elaborar? Pues gracias a su uniformidad, silestone. El granito, debido a sus diferentes densidades, es más difícil de trabajar. ¿Y cuál contiene menos sílice cristalina? Silestone garantiza un contenido de sílice cristalina por debajo del 50% y en el caso de los colores Hybrid Q10 por debajo del 10%, unos porcentajes que el granito supera. En resumen, ambas superficies son muy resistentes al rayado, pero Silestone, gracias a su casi nula porosidad, resistirá mucho mejor las manchas. Además, es más resistente a la flexión, a los impactos y no necesita ni ser abrillantado ni repulido para mantener su belleza original.